Nos encontramos con el doctor Carlos Alberto Vázquez Boyer, rector de la Universidad Nacional de Trujillo. Doctor, el día de hoy es un día importante para nuestra universidad. Sí, efectivamente, es el día del reencuentro con nuestros compañeros estudiantes. Hemos venido a las aulas de la ciudad universitaria para saludarlos y expresarles nuestra satisfacción por este día de asistencia a clase. Y sobre todo hemos venido también a evaluar en qué medidas se vienen cumpliendo las disposiciones referidas a la seguridad en la salud para cada uno de ellos, evitando el contagio de este virus. Veo con satisfacción que todo se está cumpliendo. La exigencia se cumple desde el ingreso en la puerta principal de la ciudad universitaria, exigencia de exhibición del carnet de vacunación por parte de los docentes y los estudiantes, respetándose de igual manera el distanciamiento, presencia de alcohol en las aulas. Todo el mundo debe portar también su mascarilla puesta como debe ser, en fin, todo lo necesario para minimizar los riesgos de contagio en esta vida de presencialidad en la Universidad Nacional de Trujillo. Doctor, la casi bicentenaria Universidad Nacional de Trujillo siempre responde a grandes retos. Primero fue la pandemia con la virtualidad y ahora el reto de la semipresencialidad. Efectivamente, y es que somos una gran universidad, qué duda cabe de ello. No hay duda de que somos una gran universidad y los retos siempre los asumimos con muchísima responsabilidad, porque nos orienta finalmente el gran objetivo misional de formar profesionales de excelencia y calidad, de mantener una dinámica y una actitud muy seria frente a la investigación científica y sobre todo con una gran responsabilidad social. Roles misionales que orientan nuestra vida y nuestro actuar cotidiano como autoridad universitaria y que orientan también la actitud de todos los miembros de la comunidad universitaria. Somos gente de muchos retos, de grandes retos, y los cumplimos con muchísima responsabilidad, con resultados positivos. Bien, estamos muy bien, siguiendo todo lo que se tenía planificado y los estudiantes han respondido a esta convocatoria, lo mismo que los docentes. Nos ha complacido muchísimo ver que en cada una de las aulas están desde temprano, 7 de la mañana, los profesores y los estudiantes desarrollando sus clases. Creemos que esta ha sido una necesidad, el retorno a las clases, y eso va a garantizar una enseñanza de mucha mayor calidad, porque en la presencialidad hay una serie de actividades que pueden desarrollarse de manera mucho más óptima. Bienvenidos a nuestros alumnos en esta vuelta a la presencialidad. Muy felices de ver que todos nuestros estudiantes se han vuelto a reencontrar después de estos más de 2 años de esta pandemia que nos tuvo alejados. Muchos que ni siquiera llegaron a conocer a sus profesores, otros que están en el camino de ser profesionales lo más pronto posible. Y vemos que se están llevando a cabo la presencialidad cumpliendo todos las condiciones básicas de bioseguridad. Nosotros, como Vicerrectorado de Investigación, estamos invitándolos a todos que desde el comienzo de este nuevo ciclo pueden empezar a hacer sus investigaciones, que tendrán todo el apoyo tanto de sus docentes como de sus autoridades para que nuestra universidad siga siendo una de las mejores universidades del norte del Perú, tanto académicamente como en investigación. Recalco mi bienvenida a los estudiantes y desearles una feliz estancia en este nuevo reto que es la presencialidad. Muchísimas gracias. Gracias también a usted, doctor, por su tiempo. Y estuvimos con nuestra alta dirección del día de hoy en un día de júbilo para la casi bicentenaria Universidad Nacional de Trujillo, como ha sido el retorno a las aulas universitarias. You make me feel like I'm alive.